Y teniendo a Joy acá, que es un tipo que está siempre actualizado y que conoce de redes sociales. De las últimas tendencias. No, yo digo, lo que sentí es que era necesario cierto asesoramiento para los que nos están escuchando. Hay mucha gente que se acaba de separar. Sí. Hay mucha gente que está en la búsqueda de un amor y siente que no está preparado para usar Tinder. Me gustaría charlar con Joy y me gustaría que los oyentes, utilizando el hashtag Joy Tinder, Joe Tinder, le envíen preguntas a Joe Fernández con respecto a Tinder para ver cómo se usa Tinder, cómo se usa esta red social. Que sí, que no. Claro, vamos a explicarle primero a mi madre y a todas las madres. A tu madre no se lo explica. Pero... Bueno, no, está bien, pero eso no, porque... es... ¿Qué tal, ya Clemente? Lo sabe. Mi madre fundó Tinder. Pero ¿qué es, de qué se trata Tinder? Joe, esa sería la primera pregunta. Y después, todos aquellos que están escuchando y quieren participar y hacer una pregunta a Joe, Joe Tinder es el hashtag. Más de preguntas, pues me voy a deprimir. Sí. No. A ver, Tinder trajo como solución, como respuesta, acortar los plazos. Es sí. Más pálido de la bolsa. Acorta toda esta cosa de Twitter, del DM, te sigo, me seguiste, claro. Te pongo fab para que te des cuenta que me interesás, después te retuiteo un tweet que es una pelotudez gigante, pero bueno, para que veas que te retuiteé, o Facebook, te pongo me gusta en las fotos, las comento. Todo eso, ya está, no hace falta. Tinder es me gustás, no me gustás. Me gustaste, gusto y nos damos. Punto. Estuve viendo la aplicación ayer con detenimiento. Sí. Se hizo un evento. Qué bueno. Se hizo un evento. Yo no lo había visto nunca. Ahí en la UCA. Sí. Sí. Sí, muy bueno, loco. Se dio una clase de una hora, fue más o menos. Qué bueno. A pantalla gigante. Sí. ¿Cuál es la estrategia? ¿Darle que sí a todas las chicas y esperar que ellas te den el sí después? ¿Cómo es? Depende. ¿Hay una estrategia del juego? ¿Cómo se juega? A ver, vos es como. Es se como tiene el, un medio mundo. Claro, es como el medio mundo o es como el tech. Uno puede elegir ir sí. Por todo, o sea, conquistar el mundo o decir. Asia, África, Europa, conquisto un país. Entonces, por lo general, para este tipo de juegos en los cuales es todos contra todos, yo recomiendo el medio mundo y que caiga el que caiga. No hay un límite, digamos, no es que Tinder te dice, pará, boludo, deja una mina. No, 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 el, no jugador, el jugador de ayer marcaba todo. Es muy abierto. Me gustaría que pensemos en consejos para las mujeres y consejos para los hombres. Sí. A ver, démosle un par de consejos a las señoritas también, de acuerdo a lo que le gusta al hombre que está en Excelente Tinder. Excelente pregunta. Por ejemplo, ¿qué foto de perfil tiene que poner? ¿Tiene que poner foto de perfil en malla? ¿Con la mujer y los hijos? No, pero para mujeres, la... primero mujeres, ah, primero mujeres. Foto perfil en malla, foto perfil, grupo de amigas, porque por ejemplo, yo pienso en grupo de amigas y digo, sí. El hombre, fea. No, el hombre, claro, no sabe cuál es y descarta. Entonces... ¿Qué tendría? ¿Cómo se tiene que presentar? A ver, la mujer yo recomiendo siempre, por más que el hombre ahora diga, no seas careta. Sí, nos gustan las fotos de chicas en bikini, estamos de acuerdo. Pero para el hombre ya ver una foto de una chica en bikini con el título Brasil 2014, y es como que te amedrenta un poco, decís acá, no sé. Pero eso quería en la bio, digamos, Brasil 2014. No, bueno, ya ves la foto que está ahí en Río de Janeiro. El hombre prefiere una foto entre tierna e inocente con algo sexy. Sí. No sí. Va la foto tomada desde arriba, en no. El cual ellas Mentira. Levantan el escote como para demostrar que tienen una tremenda delantera. Mentira. No va la foto posada. Por eso, una foto con una o dos amigas no está mal, ¿eh? ¿Tinder tiene bio? Pone una sí, bio. Sí, pones un poquito. ¿O qué palabras no tiene que usar una mujer? Después vamos a las de los hombres. ¿Qué palabras? Mientras un montón de gente está mandando preguntas. Perfecto. En Joe Tinder. Quiero detener en el tema foto, Clemente. Sí, querido. Ayer vi una candidata. Al empezar a abrir las fotos, había fotos que daban desequilibrada mental. Cuidado, chicas. Esta cara. Sí, sí. Cuidado, chicos, también. No, sí. ¿Viste? Sí, decir, sí. Es loca esta chica, no la marco porque es loquita. Cuidado claro. Con eso. Sí, cuidado con eso, cuidado con la foto que es solamente de tatuaje, esa foto chiquita, solo un tatuaje. Claro. No, sobre todo no. Si es de un duende, ¿no? Sí. Yo, palabras que no pueden usar las mujeres en la bio de Tinder y palabras que no pueden usar los hombres en la bio de Tinder. Decime bueno, algunas para tres los cada dos. Uno. Y después empezamos con las preguntas de los oyentes que están llegando, ¿eh? Dale, alguna para los dos. A ver, nunca poner, por ejemplo, esperándote, queriendo saber dónde estás, en la espera del príncipe azul, jamás. Pásame la bio. Jamás. Jamás eso, jamás. Esa no va. Esa no va para la mujer. Y para el hombre tampoco va... esta cosa media de el macho arrogante que está buscándote, esperándote. Ojo con eso. Siempre preferirle pasar por alguien que está en la búsqueda de algo y nunca esas palabras, por ejemplo, loca linda. Que no. Loca linda, cuerda y fea, ¿verdad? Cuando un hombre ve loca linda, raja. Se corre. Porque es eso, es justamente lo contrario. Es cuerda y fea. Mira, hay mucho, perdóname que te interrumpa con esto, mucho mensaje que está llegando en este momento. Dale. De...
de oyente que pide basta de destinos turísticos en la foto. Bueno, sí. Excelente, claro, excelente. Sí, sí. Gracias, chicos, por participar. Porque tiene que ver con esto, tiene que ver con... ¿Vos qué querés? ¿Entablar, empezar una relación o querés mostrarme que te fuiste a...? Sí. Ojo con la foto de amigos o amigas, porque en la comparada podés salir perdiendo. Claro, claro, podés salir perdiendo. Es muy independiente. Es muy importante eso. Siempre que seas pibe y quieras subir una foto con dos amigos, asegúrate de que tus dos amigos sean un toque más bagallo que vos, porque vos ahí resaltás. Es la ley de, ¿viste? No la tengo ley de la selva. Escúchame, las palabras que no tenemos que usar los hombres en la descripción, por ejemplo, fierrero. ¿Va fierrero? No. Fierrero no va. Hincha de tampoco va. ¿Amigo de mis amigos? No. Amigo de mis amigos no va. Fierrero no va. Después, bostero hasta la muerte. Gallina hasta la médula. No. Nada que tenga que ver con el fútbol, a no ser que quieras levantarte. memoria completa tampoco, muchachos. No, claro, digo, no. Si sos facho, no lo ponga tampoco. Claro, ¿no? Claro. Acá Camilo, un oyente en Yo de Tinder, dice: si sos de pueblo, da para usarlo porque Camilo es de La Pampa. El pueblerino garpa siempre, porque el tipo del interior queda, da como el... No, me parece que pregunta si estás en un pueblo donde es poca gente, donde hay poca gente, si te conviene usar Tinder porque lo vas a agotar en una semana. Claro, no. Quedas muy expuesto. Quedas muy expuesto. No, Tinder es por solo en las grandes ciudades, porque sí, si vivís en Charata, Chaco, y usas Tinder, quedas muy expuesto con los cuatro que van a tener Tinder. Quiero leerte algunas preguntas. Dale. Que empiezan a llegar a Yo de Tinder. Manden a Yo de Tinder hashtag preguntas. Yo de Tinder. Hashtag Yo de Tinder en Twitter, claro que sí. ¿Cómo la pongo en tres pasos? Dice un oyente que es Aragán y quiere saber, pero quizás perfecto. Hay tres pasos. A ver, tres pasos. Los tres pasos son los siguientes. Microcentro, plata. Pones, me gusta. Te pone que le gustas, ya está. Entonces, con eso es... No, después hay que laburar un poquito. Hay otra problemática acá, que hay gente que dice que pones, das match con una persona y después ya no te contestan. Bueno, ¿por qué? Porque esa persona que hizo lo que hizo el profesor García, esa persona le puso 1100 me gusta a todo lo que pasó, le contestaron 9, y bueno, después las otras 40 que vinieron después, ya está, claro. Ya fue. Entonces, por eso, se enamoró. Esto es tirar el medio mundo y levantás, y no importa si es mojarrita, si hay un pejerrey, una raya. Si es una raya, mejor, ¿no? Antes que un pejerrey. No, tranquilo. Pero lo que es importante es eso. Es lo que agarró primero, listo. Eso va a la parrilla. Y las tres, es muy importante, no en Tinder, no en tres, armar una relación. No en tres a querer eso saber quién preguntar. Es la otra persona. ¿Hay gente que se quiere enamorar o no, eso la quieren poner nada más? No. Es el llamado de la agencia matrimonial Tangalanga. Para acá un oyente dice que conoció a la novia en Tinder. Sí, bueno, puede pasar. Pero puede dar para más, pero no lo busques, digamos. Como la gente que conoce el amor de su vida en un boliche. Santiago, un oyente pregunta si pone foto con su hijo. Es excelente la pregunta. Es muy buena. Porque uno puede pensar, si la criatura es linda, puede ser medio como... para atrás. Pero si te, claro, pero si el nene es polémico, es picante de trucha, quizás no conviene ponerlo, ¿no? No, a ver, con eso lo que generás es empatía con el sexo femenino, que es, bueno, ya sé, y aparte te evitas un montón de, claro, de respuestas. De, qué interesante. Entonces, listo, este pibe, a ver, está casado, se acaba de separar, tiene un pibe, vive solo, evidentemente tiene un régimen de visitas, por lo cual los fines de semana no lo voy a poder ver, así que lo veo en la semana, me lo curto y el fin de semana salgo con mis amigas. Espantás igual. Todo eso reducido a una foto. Igual espantás a la mujer que no tiene hijos, ¿viste? Que no. Porque esa mujer quiere que le hagan el hijo en algún momento. Y quiere ser la primera. Y claro, este ya lo tiene, no me lo va a hacer. Por eso. Es una gran estrategia. Excelente pregunta de un oyente. Yo de Tinder, hashtag. En el exterior. Sí. Usando fake location. Sí. ¿La teoría y práctica es la misma? Sí, ¿por qué? Porque vos cuando usás fake location... Pero mejor que no pasó. Porque vos cuando usás fake location, ¿qué lográs? Lográs eso, estar de repente en Bruselas y ahí compartís... Ahí no te conoce nadie. Y está. Claro. ¿Y quién, o sea, quién te quita lo bailado? Por eso recomiendo mucho usar Tinder cuando uno se va de viaje o cuando uno se va de vacaciones. Lástima que en Estambul no es tan popular. ¿Selfie en el baño? Momento. Sí. Pido no. aclaración al control, sí, pido aclaración de fake location, por favor. Perfecto. Fake location es cuando vos simulas la ubicación. Entonces, por ejemplo... Yo simulo que estoy en Madrid. Y estoy, ¿entendés? Como entonces simulo que estoy ahí, entonces me aparece la gente que tengo en ese lugar del mundo. Entonces viajo y voy utilizando los lugares a donde quiero estar. Están llegando un montón de preguntas al hashtag Yo de Tinder. Yo tengo una. Sí. Por favor. Generalmente, si una señorita tiene un buen cuerpo, sí, y lo muestra en la foto de perfil, le va a ir bien. Con el hombre, si tiene un cuerpo extremadamente
tallado, sí, torneado, tipo María Martínez. ¡Ay, qué lindo! ¡Da goma! ¡Da goma! Sí. ¡Da goma! Sí. Excelente, vos lo entendiste antes, sí, amor. ¡Da goma! ¡Da goma! Da goma. Y voy a decir algo que las mujeres acaban de decir, no, nada, que a la mujer no le gusta que el hombre esté ahí mostrando los ravioles a lo Cristian Sancho en la foto. Okay. Si tenés eso, guardátelo para mí. Así como a nosotros, no nos gusta una mina que esté en gomas en la foto de Tinder. Sí. Ponete un lindo escote, ponete un buen vestido, pero la... Así como a la mujer no le gusta el hombre regalado, a nosotros, si queremos, por más que sea para palio de la bolsa, ves alguna cosa entangada, atada como un matambre. ¿Sí? Aceitado, el tipo aceitado. Claro, eso no va a decir. Medio vale, esto, ¿no? Para... esto termina, viste, me hace pagar para eso. Hashtag yo de Tinder. ¿Selfie en el baño? No. ¿O foto de perfil? No. En el no, baño, no. A ver, no a la foto en el baño. O sea, la foto en el baño no va, el espejo no va, el rebote del flash no va. Siempre se ve el rollo de papel higiénico. El bidet, todo el se ve el bidet, claro. Se ve todo, se ve esas alacenas horribles, el no, no, horrible. El cacho pegado, el cacho pegado ahí de percha, ¿viste? Cuando no, se te salió horrible. La percha quedó el cacho pegado sobre el azulejo. Se ve el plumel, sí, de litro y medio que está ahí abajo, de manzana verde. La cortina con los hongos. La foto en el baño no va para ningún lado. Aparte, ¿qué estabas haciendo en el baño? En el baño solo vas a hacer cosas horrorosas. Sí. No, creas, yo de Tinder dice, un oyente dice, para generar empatía, buscate un labrador para sacarte la foto. Excelente, si no hay daño colateral. Perro. Perro, a ver, perro, esto es un dato y después vamos a entrar más tarde en otro terreno que traje también preparado en la columna de perros. El perro, capo. Si es una foto de un hombre con un perro, el perro, por favor, arriba de la rodilla. Nunca un perro que sea en altura, estoy hablando. Sí. Ah, perfecto. Nunca, nunca un hombre tiene que tener un caniche toy, un el Yorkshire, Tinder. Ni esas porongas. El perro, un perro de calle, un perro te quiero sin raza pregunta, arriba de la rodilla. Con respecto a eso, perro de moda en la foto, o perro peludito, callejero, porque da más hombre libre. Callejero, okay, callejero. Bien. En la foto con el perro es callejero y sin correa. Si tenés una foto con un pug o con un bulldog francés con correa, y viejo, me de Tinder tenés que ir ahí a Santa Fe y callar. Foto con tu vieja, gordo, no, ¿verdad? Foto con tu vieja, no. Foto con la vieja, no. Foto con la vieja, no. ¿Qué pasa cuando te cruzás? Pregunta de un oyente. ¿Qué pasa cuando te cruzás con tu exnovia en Tinder? Lo pregunta en hashtag yo de Tinder, el hombre que más sabe de Tinder. Lo que pasa, ¿qué pasa cuando te cruzas con tu bueno, ex? Bueno, cuando te cruzas con tu ex en Tinder pasan dos cosas. La primera es tenés que aguantarte ese impulso de contestarle, decirle, a este sí le vas a dar el orto, ¿no? No, tranquilo. Te pasan varias cosas. La primera es, pará, viejo, pará. Tenés que bancártela. Obviamente no entres en el jueguito de darle que sí, histeriqueala, preguntarle, decirle, che, ¿qué es esto? ¿Cuánto hace que...? Ya está, es parte de tu pasado. Sí. Dejala jugar. Vos estás jugando. No es que le encontraste que vos estabas caminando por la Biblioteca Nacional y viste a alguien que estaba con Tinder. No, vos estabas también en Tinder. Así que dejala jugar y vos jugá. Es parte del pasado. Si la foto es una porción pequeña del cuerpo, esto sí. Lo hago, pregunto en base a una pregunta de un oyente que pregunta cuál es la probabilidad del chasco con respecto a la foto. Si la foto es una parte concreta del cuerpo, plano cerrado, ¿cuál es el porcentaje de probabilidad de fracaso? 93%. Sí. Bien. ¿Por qué? Porque vos tenés una foto de cuerpo entero, una foto que te da toda esa amplitud, es lo que vos sos. Si vos me estás mostrando o un escote, o los abdominales, o la cara, o esas fotos chiquitas de los ojos, viste, que sí, solamente los ojos, bueno, atrás se esconde una ballena. O un mentalista atómica. O un sí. ¿Vale apostar por el 7% que le ha ido bien? Digo, sí, ¿vale tratar de sí, apostar por esa posibilidad del 7%? Ahora viene sí, la tuya, Mauro. Sí, ¿por qué vale apostar? Gran pregunta, Clemente. Gracias. ¿Por qué vale apostar? Porque mujeres, y hay mujeres que son una bomba, que son espectaculares, que tienen realmente sí, un cuerpo increíble, sí, y que dicen, yo no voy a mostrar mi cuerpo, yo no soy una mercancía. Ahí entonces, está. ¿Sabes qué? Enamórate de mis ojos, enamórate de mi lóbulo. Y si compraste el lóbulo, después el resto es para vos. Hashtag yo de Tinder, acá Mauro Ello escribe en yo de Tinder. Doctor, sí, foto excesivamente producida. Me refiero al muchacho que trabaja de... no sé, barrendero o en el tren, y la foto de Tinder está camisa y corbata del cumpleaños de 15 de la prima. Vale. Vale. Eso vale, porque vos te estás... Esta es una foto que es linda, y es mucho más linda una foto con un tipo de camisa y corbata que levantando la caca de un perro. Excelente pregunta de Soy la Puerta, Alejandro Cardoso, un oyente, hashtag yo de Tinder. Si encontrás a amiga de tu novia, ¿le das corazón? No, manzana. Por supuesto. Se le da el corazón, y lo que haces es darle corazón...
y esperar en silencio su respuesta. A mí no me parece. ¿Por qué? Así. Porque vos vas a tener una semana en la cual ella va a estar pensando si le dice a tu novia, che, ¿qué? Estás tu novia en Tinder y me dio... ¿Y vos qué hacías ahí en Tinder? Claro. Entonces, si ves que hay un código y un pacto de silencio, le das para adelante. Pero siempre que sea ella la que avance. Doctor, vos nunca avanzás. Hashtag doctor. Yo de Tinder preguntas. Tengo una más de un oyente, sí, y ahí va la tuya, sí. Porque después me quedo. ¿Hasta cuándo vale la charlita preguntando por la vida? La charlita amable que realmente no nos interesa tanto. Eso... Por eso Tinder es Tinder y no es ni Facebook, ni Twitter, ni Vimeo, ni Instagram. Sí. Es palo y a la bolsa. La charlita es un segundo. La charla es, ¿de dónde sos? ¿Sos de verdad, Caballito? Sí. ¿Vos también? Sí. ¿A Coito y Rivadavia? Sí. ¿A las 7? 7 y cuarto. Listo. Listo. Basta. Bien. A Coito y Rivadavia. Tengo mucha preguntas en el show de Tinder, ¿eh? Guille, vos tenés una. Una parte que no he entendido, doctor. Sí. Usted marca una señorita. Sí. Y abajo le sale en Facebook... ¿Cuántas personas en común tenés? ¿Lo viste sí, eso? Sí, ¿es correcto. Preocupante, doctor? Es muy preocupante. A ver. Es muy preocupante, sobre todo si uno tiene una vida decorosa y tiene que llevar adelante un matrimonio en casa. Entonces, es muy preocupante eso. Por eso lo mejor es irse a lugares en donde uno... no, círculos donde uno no es tan conocido. Entonces, si uno actúa en capital, actúe en conurbano. Si uno es de conurbano, vaya a capital, vaya a Entre Ríos. La foto cool que solo entiende la destinataria de tu amor, onda... Me saco una foto con el cantante Breaking Spikes, la banda islandesa que sacó un disco en 1987. Pero reeditaron ahora. ¿La pones ahora? ¿Y a quién me apunta esa foto? ¿A una sola persona? Apunta a una sola. ¿Vale esa foto o sos un boludo que equivocaste el camino? Y equivocaste el camino, porque okay. Eso era para mandársela a ella directamente. Porque claro, Tinder es cabildo y juramento. Tinder es eso, es Boyacá y Rivadavia. Más carabobo. ¿Cuál es el límite de tiempo para la foto? O sea, foto de cuánto tiempo atrás. ¿Cuál es el límite? Excelente. Porque gran vos, pregunta. Viste, pones una de hace 10 años. Claro, 2 años. Brasil 2004 con las chicas. Y ahora sos una ballena. Entonces no va. Sí. La foto tiene que tener dos... A ver, extremos. O una foto de menos de 2 años o una foto de... O tenías 5 años. Claro. Que despierta ternura, despierta... Sí. Mirá. Pará, pero ¿no despierta la foto de la infancia el temor de que crezca como Tweety, el capítulo que Tweety es gigantesco? No, que se vaya para otro lado y se ponga... Porque yo te pongo una foto de niño... Chico eras lindo, claro, yo te pongo una foto de chico y te ilusiona, ¿entendés? Bueno, pero es tu artimaña para que yo entre... No es real. Bueno, es tu artimaña para que yo entre y compre el personaje del Clemente. Buenito, buena onda, tierno. Entonces, cada uno tiene que jugar con elementos. Cuando uno no es agraciado, juega con elementos. Juega con el perro, con foto de la infancia, grupo de amigos... Grupo de amigos está bien porque demuestra que sos un ser sociable y que no solamente querés palo de la bolsa. ¿Qué se hace? Pregunta Nick Rivers, un oyente, con la gente que dice recién lo instalé, no sé cómo funciona. Mentira, mentira. Esa gente, ¿cuánto tiempo lleva según estadísticas? Bueno, entre 8 y 9 meses. Claro. 8 meses y una semana para hacer más. Estuvieron en la fundación de Twin, de Tinder. Sí. Doctor, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Martín Mesuti con nosotros. Si me encuentro a mi mujer en Tinder. Sí. Sí. Actual. Sí, claro. Okay. Ven mi ex mujer. Ok, excelente. Mi actual mujer y la encuentro en Tinder y ella nunca me contó que estaba en Tinder. Sí. Tampoco le conté y nos encontramos ahí. ¿Qué se hace? Lo primero que haces es guardar las pruebas que incriminan a tu mujer, te das de baja, hay una aplicación para borrar todo lo que vos hiciste en Tinder. Entonces, cuando desactualizás eso y vos quedás absolutamente limpio, ahí vas y le decís, ahora quiero la casa al pibe. Y tómatelas. Top 3 de fotos para un hombre, pregunta Gustavo, un oyente, en hashtag yo de Tinder. Es una foto con un animal. El animal tiene que ser doméstico, tiene que ser o un perro, un gato, máximo un hurón o un hámster. No me hagas la foto en Sudáfrica con un elefante o con un león, esa no va. Okay. Es foto doméstica con un animal. O sea, foto Vladimir Putin, no. No. Cuero con un oso, no. No. Okay. No. Bueno, ¿qué tenés? Una foto con un animal, otra al aire libre, o en una plaza, o en un parque, o en una playa. Tranquilo, Mar de Plata, Pinamar, máximo, sí. Mar de las Pampas. Arde el hashtag yo de Tinder, ¿eh? Sí, no, es impresionante. Máximo eso. No me hagas la foto esa, la foto acá en la Torre Eiffel, reconociendo que París es mi lugar en el mundo. No, claro. No seas estúpido, claro. Café de la Flor, donde Cortázar foto, tomaba un... ¿Foto con un alce? ¿Un alce recién? No va, no va. Foto con alce no va. No. Acá una persona... A no ser que le traiga los cheques, ¿no? Acá una persona pregunta, mira, esto es muy bueno. A ver. ¿Se puede en la foto mostrar una actitud según tu búsqueda? Por ejemplo, actitud búsqueda de pareja, búsqueda toco y me voy. O sea, ¿de la foto vos podés leer eso? Sí. ¿Mm? Por ejemplo, el tipo que sube una foto con su hijo está buscando evidentemente una pareja. Nadie que le cuida al pibe. Claro, también. Alguien con quien acá compartirlo. Está la foto.
alguien con quien compartir los gastos, alguien que sube una foto con su hijo, no está buscando, o no vas a exponer a tu hijo para un palo de la bolsa. Entonces, por eso digo que hay gente que se ha puesto de novia en Tinder, ¿eh? Y está muy bien. Acá un oyente pregunta, ¿qué pasa si encontrás a tu madre en Tinder? ¿Te suicidas el mismo día o esperás al fin de semana? No, esperás el fin de semana, haces captura de pantalla y en el sobre, en lugar de poner una carta de despedida, pones la captura de pantalla de tu vieja en Tinder. Un oyente pregunta si es verdad que hay mucha gente del sexo que no es el de la foto buscando a su mismo sexo. Sí, es verdad. ¿Sucede eso? Sucede y muchas veces se utiliza como algo cómico, como una gracia. Cuidado con esto. Hombres que suben fotos de mujeres increíbles, tipos que le dan me gusta y se pueden a charlar, y es el tipo con cuatro amigos riéndose por WhatsApp de cómo un gil le pone, mandame una foto, está desnudita, y el tipo le manda fotos de minas de fotos que baja a internet. Acá un oyente pregunta, dice, doctor, foto con vehículo, dígase moto, auto, ¿qué opina? Jamás. Excelente. Jamás una foto con un auto, a no ser que el auto tenga exactamente más de 35 o 40 años. Si subís una foto con una Chevy, con un Rambler, con un auto viejo, que todavía se pueda pagar en pesos, sí. Si subís una foto con un Mini Cooper, con autos así, sos un salame. Tienen que ser fotos que lleven a la reminiscencia de algo, un auto de tu viejo, una Chevy, algo que tenga que ver con el costado romántico. No algo que sea ampuloso y que quiera demostrar, mirá qué pronga soy. Acá hay un par de personas que me parece que te expresaste mal con algo y quiero aclararlo. Sí. Dice, ¿qué pasa con los gorditos? ¿Nos tenemos que matar? No. Lo que tenemos que hacer todos es mostrarnos como somos. Claro, y que nos acepten como somos. No sigamos esa lógica de no, tengo que mostrar otra cosa porque la sociedad. No, somos así. Yo soy una larva encorvado y me tengo y que mostrar eso, así. Claro, obvio. ¿Calo, tenías una pregunta? No. Algo que aplicaba a lo que decías de la foto del auto, que también lo vi pasar por el timeline bastante, que es como esta idea de basta de foto de viaje también, ¿no? Basta la foto de la Torre Eiffel, no me interesa, ¿no? No, pero lo hemos dicho, lo hemos dicho. No me interesa la Torre Eiffel. Solo lo habíamos aplicado a vacaciones de Brasil. Lo dijimos varias veces con Torre Eiffel, foto con famoso, ¿va? Excelente pregunta. Gran pregunta de nuestro corredor de aire, Guillermo García. Es buena, foto con famoso, depende qué famoso, y tiene que ser una foto. Es muy difícil la foto con famoso. ¿Por qué? Porque tiene que ser una foto con famoso que sea irónica, pero que no demuestre que es irónica. Claro. Es muy complicada la foto con el famoso. Por ejemplo. Entonces, claro, por ejemplo. A no ser la única. Porque si no existe la foto irónica, me saqué con Jacobo, ¿es buena o...? No va. Con Jacobo no. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que es irónica. Claro, entonces, no está buena. Un Roña Castro, ¿entendés? Tiene que ser como... Tiene que ser un inimputable. Un mago sin dientes. Roberto Antía, excelente. Mago sin dientes, claro. Mago atención, sin dientes, no. Acá sí. Brazilian Girl pregunta, ¿garpa la foto con sobrinos y ahijados o confunde? Excelente pregunta. Confunde, la única forma de que esa foto sea posible y sea tierna es, por ejemplo, con tu sobrino, llevando a tu sobrino a la cancha a ver una Argentina-Brasil. Claro. Entonces, la fotito de los dos con la camiseta va. Claro, perdón, claro. No me quiero meter con el maestro, ¿no? Sí. Pero si tiene 30 y pico y una foto con el sobrino, te hierve el conejo, ¿eh? Sí. Está pidiendo que le impregnen. Es como hablar de su sobrino, ¿no? Está pidiendo que le impregnen, pero de una forma, sí, mira, tremenda. Yo no entraría ahí, me daría terror, pero bueno, no quiero. La gente que tiene entre 30 y 45 y sube fotos con él, y sobre todo que lo deja escrito, con mi sobri, mi sobri, mi perdición, guarda. Vamos cerrando, tengo un par más y... Por favor, te pido. Acá un oyente pregunta, si no tenés auto, ¿da foto en tren, Gleu, Constitución? Yo sabes qué opino antes de tu respuesta, que vale. Sí, porque hay que mostrarse como es uno. Correcto. Y tu realidad, si es esa, está bien. Pero la foto... Lo que no da es mentir, me parece. No, exactamente, pero la foto no es... puede ser bien esa foto, Sí, pero la foto no es arriba del tren. La foto es parado en la estación, tirado al lado la del cartel de madera. Tirado ahí, la vía, no, claro. Tienen la vía por ahí. Da un poco creepy. Aparte riesgoso, ¿no? Pero sí, la foto al lado del cartel de madera que dice Gleu, que es muy lindo, que es pintoresco, que está medio cascarado. Pero vos ahí, canchero, sin mirar la cámara. ¿Por qué? Da un pibe de barrio, un pibe que viaja en tren, un pibe que usa el transporte público. Y ese tipo te va a amar de verdad. ¿Vale pedir prestado el Tinder a un amigo? Pregunta Lucas Besazo. ¿Lucas Besazo? ¿Quiere pedir el Tinder prestado? No, mentira, no lo quiere pedir prestado, pero es una excelente pregunta, porque uno puede intentar... Están llegando un montón de preguntas. Vale, dame 3 minutos más y cerramos esto. ¿Vale pedir prestado el Tinder a un amigo? Lo que también vale, y se usa mucho, es para esta gente que dice, no me animo, ¿cómo es? Tengo miedo, pero mis fotos, no sé, estoy inseguro.
Te armas un perfil tranquilo, subís 5 o 6 fotos que no hace falta que sean tuyas y podés ir jugando un poquito con eso y ver qué pasa. Así que vas con Tinder prestado, abrite uno, Lucas, con 4 o 5 fotos de algún productito, tomando fotos cortas de un trago, y con eso vas a ir al Tinder del amor. Foto con nariz de payaso, pregunta un oyente, medio Patch Adams. No. ¿Nariz de payaso? No. No. Está bien, hasta ahí nomás. Foto fumando, tomando algo. Depende, porque hay gente que ahora parece que fumar no está de moda, entonces hace mal fumar. Entonces hay mucha gente que lo de fumar lo ve mal. Entonces, una foto fumando, si realmente hay gente que dice, yo no salgo. Si vos fumás, no salgo. Bueno, listo, fumo. Entonces, una foto tomando un whisky o fumando un cigarrillo está bien para demostrarle al otro que te gusta fumar y tomar whisky. Sin dar nombres, hay un amigo que está por acá. Estamos hablando de fotos de Tinder. ¿Foto con jabalí recién casado, garpa en Tinder? A ver, yo lo que te digo es, a vos te gusta matar jabalí, es perfecto. Mátalos, pero en soledad. No me subas a Tinder. No me lo subas. Prefiero una foto cerrando. Lo que pasa es que cerrás una puerta fuerte, porque quizás una vegetariana podría ser como... Pero claro, prefiero, ¿sabes qué? Una víctima de Tinder. Pero hacerme una foto comiéndote un sándwich de jabalí ahumado. No me hagas una foto matando un jabalí, ¿entendés? Porque es demasiado... ¿Foto rey de España? No. Por eso. Es demasiado. No, va esa así foto. Esa foto de Tinder no. Hacemos una... Igual esa gente después la encarás y te dice, no, pará, vos también te comes una vaca. Foto con títeres. No, terror, miedo horroroso. Entre una foto de un tipo con un títere o el padre Graci, salgo con Julio. Sí, claro. Foto con... Claro, te dice, él es Pepe. Foto con los padres. Foto con los padres. No, foto con los padres jamás. Pero, excelente. A no ser que tu vieja sea Catherine Fulopo o Andrea Frigerio. Hay muy buenas capturas de Tinder dando vueltas por internet. Sos un grande, Joel. Vos también te comes una vaca. Foto con títeres. Terror, miedo horroroso. Entre una foto de un tipo con un títere o el padre Graci, salgo con Julio. Sí, claro. Foto con... Claro, te dice, él es Pepe. Foto con los padres.